ole, Gabriel Jesús. Ole, 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 ole. Para. Alguien me llamó. Es que es la celebración, ¿no? De Gabriel Jesús. Es que todos estamos muy contentos con este fichaje que hice para el Fulham. Y lo mejor de todo es que este fichaje top, este delantero increíble, top mundial, me salió totalmente gratis. Gratis como tu hermana. ¿Qué, no les dio gracia? No digas mamadas, Mary Jane. Mister, el día de hoy juega FA Cup contra el Manchester United. Tiene miedo. Mira, el miedo siempre ha existido en mí, pero ahora que tengo fichajes tops como Wijnaldum, fichajes tops como Gabriel Jesús, pues no le tengo miedo a nada. Entrenador, el United siempre le ha ganado con goles de Cristiano Ronaldo. Claro, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del Manchester United, pero antes no teníamos nosotros a Wijnaldum, no teníamos a Gabriel Jesús, ahora lo tenemos y será todo diferente. Agárrate, Manchester United, que Papi Edson va por ti. Chéquense nada más qué partidazo tenemos, amigos, contra el Manchester United por la FA Cup. Creo que es cuartos de final o octavos de final, pero el Manchester United tengo miedo que me elimine. ¡Tengo miedo! Como pueden ver, cracks, aquí está mi formación, todos los jugadores al 100%, todo perfecto. Ahora vamos a ir a cambiar al 4-4-2, ¿ok? Ahí está, esa formación me gusta más. Gabriel Jesús junto con Adeyemi ahí, pues perfecto, la dupla delantera. A Carvalho vamos a llevar por el otro lado en reemplazo de Gabi. A ver, en medio campo Wijnaldum y Gabi, perfecto. Mis extremos Soteldo y Carvalho, aunque los vamos a llevar un poquito más arriba, como extremos derechos. A este como extremo izquierdo y perfecto. Ahora sí, esta alineación creo que es mucho mejor. Amigos míos, ahí van ingresando los equipos al terreno de juego. Manchester United versus Fulham. Y empezamos este partido, cracks. Me sorprende que no está Cristiano Ronaldo en el United. Imagino que esto es porque el torneo es la FA Cup y bueno, algunos equipos usan suplentes. En mi caso, pues yo no tengo para usar suplentes, o sea, tengo una plantilla muy corta. Pero el United se da el lujo de mandar a la banca a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, ya depende de ellos, crack. Lo tiene ahí Gabi. Atención, toca para Soteldo. Soteldo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Soteldo? Soteldo lo pierde. Ahí está Carvalho. Vamos, Carvalito. Lindo pase para Gabriel Jesús. Qué lindo, Gabriel. Qué lindo. ¡Ay! ¡Eh! ¡Penal! ¿Qué? ¡Para! ¡Eso era penalti! Pero bueno, ahí lo tiene Wijnaldum. Atención con Wijnaldum, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Uy! Atajón de Henderson. Atajón del portero del Manchester United. Y lo tiene Bruno Fernández. Sale a la contra el United. Cuidado, que lo tiene ahí Kostic. Tras de él va mi crack de Nachito. Lo tiene Lucas Vázquez. Ay, no, mamita mía, cuidado. Mira cómo se toca. Pero, ¿cómo toca el United? Ah, no. Cuidado, amigos. Va a sacar el centro Van de Beek. Y vamos, Wijnaldum. Buena. Lo tiene ahí Gabi. Perfecto, Gabi. Toca para Carvalito. Gabriel Jesús, atención. Vámonos, Adeyemi, eres veloz. ¡Qué lindo! No me lo creo que está adelantado. Lo tiene ahí Rice. Atención, pasa para Gerard Moreno. Lo tiene ahí Brunito Fernández. ¿Toca para quién? ¡Ay, llegó ahí Dalot! Diogo Dalot llegó, señores. Cuidado con Dalot. El portugués, qué lindo toque. Gerard Moreno. Mamita mía, es que sabía que iba a pasar esto. Lo sabía, hemos perdonado. Y bueno, ahí aparece el United para poner el 1-0. Pobre cosita fea. Y vamos por el segundo tiempo, amigos. Lo tiene ahí Kostic. Toca para Brunito Fernández. Atención, ay no, Bruno. Bruno es un crack. Silencio, Bruno. Lo tiene Jadon Sancho. Va a tocar para quién, toca atrás para Dalot. Oye, y no está Cristiano Ronaldo. El United me está ganando y no está Cristiano. No. A quitarlo, por favor. Bien, Nachito. Bien, Nacho Fernández, eres un crack. Lo tiene ahí Sancho. Cuidado con Sancho, va a sacar al centro. Bien, Navas. Saca en corto Kostic para Sancho. Atención, Bruno Fernández. Me lo creo, señores. Es increíble cómo voy perdiendo. Mírate nada más, rebote por aquí, por allá. Qué suerte. No, Keylor, podías haber hecho más. ¡Me toca! Ahí se avanza Wijnaldum. ¡Ay, mamita mía! ¡Qué lindo pase le salió a Wijnaldum! ¡Vamos! ¡Sí, señores! Aparece ahí el crack Adeyemi para poner el descuento. Último. Minuto 88. ¡Vámonos! Lo último, cracks. No puedo esperar más. Y ahora sí, se viene Adeyemi. Atención con Adeyemi.
Soteldo. Buena. Excelente. Ay, mamita mía. Tengo miedo, les juro que tengo miedo. Listo, se acaba. ¡Sí! ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? ¡Soteldo! Es que no me lo creo, amigos. No me lo creo. Chéquense nada más. Gabriel Jesús engancha y Soteldo remata de zurda al ángulo y nada que hacer para Henderson. Cracks, ahora voy a hacer un pequeño cambio, ¿ok? Voy a sacar a Carvalito y voy a meter ahí a Muniz. Y también voy a convocar a Albert Elise para... Quiero su velocidad y va a salir Adeyemi. Ahora, quiero también más experiencia en el medio campo. Voy a sacar a Wijnaldum. Y sí, va a ingresar Sergio Busquets. Y bueno, mis cracks, aquí ya empezamos con la prórroga. Lo tiene Gabriel Jesús para el crack de Adariobo. Adariobo va a tocar para Gaby. Vamos, 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 amigos. Lo tiene Soteldo. Atención, con Rodrigo Muniz. Lo pasa para Busquets. La Pantera. Albert Elise. ¿Tarjetita? ¿Tarjetita, amigos? ¿Qué tiro libre está este, eh? ¿Tiro libre epicardo lo puede dar Soteldo? Creo que está más para Soteldo. Ah, Soteldo igual es... Es derecho. Pensé que era zurdo Soteldo. Lo va a dar nomás Gabriel Jesús, ¿ok? Pero esta vez vamos a ajustar biencito. Esta vez lo va a dar bien. ¿Esta vez va a ejecutarlo? Bueno, no tan bien. Cuidado con Cristiano Ronaldo. Se avanza Cristiano versus Nacho. Esto ya se conocen del Real Madrid. Por su pasado ambos, ¿eh? Lo tienen Cristiano atrás para... ¡Ay, mamita mía! ¡Mamita mía! ¡Vamos, Keylor! Y esta es la última. ¡No, no, 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 no! Era la última. Era la... ¡Ay! ¡Ay, me salvé! Último minuto. Último minuto. Último minuto, crack. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! 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 Amigos, este es el partido más loco que he jugado en toda mi vida con el Fulham. El partido más épico. ¡Mamita mía! ¡Mamita mía! Al último minuto. Chéquense ahí, se barría Dalot. Gabriel Jesús avanza muy bien. Pasa para Muniz y Rodrigo Muniz, que no perdona nada, y pone el gol que nos da el pase a la siguiente fase. Bien, Rodrigo Muniz, muy bien, muy bien. Yo creo que este partido se acaba aquí. Saca Cristiano Ronaldo y se termina. Ya van a ver. Mira, 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 mira. Saca el comandante y... Sí. Señoras y señores, ladies and gentlemen, el Fulham avanza. Esta victoria se merece una entrevista. Y aquí nos preguntan, ¿crees que puedes ganar la FA Cup? A ver, avanzamos a semifinales y yo creo que sí. Sí que podemos ganar la FA Cup. Qué suerte tuvieron de ganarlo cuando se terminaba, ¿no? Eso dicen porque en el primer tiempo, en los 90 minutos, hicimos gol al final para empatarlo. Y en los tiempos de adición, en la prórroga, también hicimos gol al final, al último minuto. Incluso ya se pasó del tiempo, pues para poder ganarlo. Yo digo que a veces necesitamos un poco de suerte. Tenemos partidazo contra el Arsenal. Lo vamos a simular y a ver qué onda. Empatamos 1-1. El gol del Fulham lo hizo Tosini, un defensor. Aquí veremos quiénes avanzaron a los cuartos de final de la FA Cup. A ver, el Leicester City es eliminado por el Blackpool, increíble. El Fulham elimina al United, el Liverpool elimina al Cardiff City, el Everton al Portsmouth, los Leeds son eliminados por el Brentford, el Tottenham elimina al Swansea City, el Sheffield United elimina al Wolverhampton y el Burnley elimina al Oxford United. Ahora sí, nos vamos a los cuartos de final. Mi rival es el Liverpool. Mamita mía, cuartos de final, juego contra el Liverpool. El Everton contra el Burnley, Sheffield United contra el Brentford y el Tottenham contra el Blackpool. Mamita mía, de verdad, me toca de rival el Liverpool. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Para este partido contra el Liverpool vamos a dar la chance de que juegue Rodrigo Muniz, ¿ok? Ya que fue el que hizo el gol de la victoria, fue el héroe ante el Manchester United, así que va a salir Carvalito de momento. Y Muniz va a ir junto con Adeyemi en la delantera y Gabriel Jesús pues va a ir por este ladito. Vamos a llevar un poquito más adelante. Ahí me parece muy bien Gabriel Jesús. De momento con esta plantilla pues vamos a ver si podemos ganar a Liverpool. Y miren en noticias, mientras vemos que Salah, sí, su jugador top, gana el premio a mejor jugador del mes. Y del United, a ver. Ronaldo anota 3 y gana balón. Ay, ay, ay. Cristiano Ronaldo hizo hat-trick, claro, pues a otros equipos, porque a mi equipo ya no puede. No digas mamadas, Mary Jane. Chéquense nada más contra qué equipo vamos a jugar. Qué tridente, Sadio Mané, Mohamed Salah. De verdad que esta va a ser una copa bastante difícil. Y empieza este partido, señores. Cuartos de final. Quien avanza esto, pues jugará la semifinal de la FA Cup.
Partido de eliminación y buena ahí Gabriel Jesús. Atención con Gabrielito. Gabriel toca para Muniz, el héroe. Muniz es el héroe del anterior partido, ¿eh? Ahí lo pierde, pero con no sé quién, con Koulibaly creo. Lo tiene otra vez Fabinho. Atención con el brasilero. Toca para Diogo Jota. No. Cuidado. Bien. Bien, Wijnaldum. Excelente trabajo, Wijnaldum. Lo tiene ahora Adeyemi. Atención con Adeyemi. Muy bien. Qué linda, crack. Qué linda. Pero qué adelantado. ¿Eres tonto o algo así? Corner que lo va a sacar Soteldo. Vamos, no. Barzaglio lo despeja. Otra vez lo tiene ahí, ¿quién? Nachito. Vamos, Soteldo. ¡Qué linda! ¡No! Oye, el Liverpool se está salvando muchísimo. Atención, que ahí se avanza Mohamed Salah. El egipcio, ¿qué va a hacer? Toca atrás para Barzaglio. Devuelve para Mohamed. Vamos, Nacho, por favor, a quitarlo. Bien, Robinson. No me lo creo, señores. Y ahí aparece no sé quién para poner el primero del partido. Soy tonto. Mira, creo que era mal despeje de Robinson, sí. Mal despeje de Robinson, pues patea ahí Milinkovic-Savic, si no me equivoco, y bueno. Gabriel Jesús, toca atrás para Gabi. Gabi toca para Adeyemi. Atención con Adeyemi. Bien Adeyemi, tranquilito. Perfecto, Soteldo. ¿Qué va a hacer Soteldo? Toca atrás para Adeyemi. Bien, crack. ¡Qué linda! Soteldo, tú ya sabes hacer goles. Soteldo. ¡Qué golazo! ¿Qué? Perdón, que estoy un poco mal, pero ¡qué golazo de Adeyemi! ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? En salida el Fulham con... Bueno, con Soteldo salía, pero lo quita ahí el Liverpool y lo tiene ahora Fabinho para Diogo Jota. Bien, Nachito. Bien, lo tiene ahí Gabi. Listo. Checa este golazo. ¡Sí! Quería hacer la épica y la hice, señores. ¡Qué golazo con cabeza de Soteldo! Cuidado, bien. Bien, Nacho. ¡Qué linda, Nacho! Tocín, vamos, crack. ¡Vamos! ¡Qué linda! Vamos, Adeyemi. Adeyemi para Gabriel Jesús. Y... ¡No! Gabriel Jesús, no tienes buena suerte. ¿Qué pasa, brother? Ay, lo quita ahí Robertson. Y se viene a la contra ahora el Liverpool. Pero antes lo intercepta muy bien ahí Busquets, por favor. Busquets, qué tonto eres. Ahí lo tiene Gabriel Jesús. Toca para Carvalito. ¡Qué lindo! ¡Listo, mamita mía! ¡Sentenciado! Sí, esto se acabó. Mira, Adeyemi, pensé que iba a ser el... Pero dice, chequen mi nombre. Futuro mejor delantero del mundo, señores. Ahí se abraza con Busquets, Emerson, con Carvalito. Muy bien. Chequen nada más qué pase ahí le ponen para Emerson. Saca el centro y Adeyemi, cabecita ahí. Vamos, Fulham. Sala, señores. Ya va a acabar este partido. ¡Ay, no! El Liverpool pone el descuento, señores. Pero lo bueno es que solo falta poquito tiempo. Saco y se va a acabar. Saco y se tiene que acabar. Esto se acabó. Sí, mis amigos, por la mínima diferencia de un gol, el Fulham vence a Liverpool 3-2. ¿Te preocupó el gol que el Liverpool marcó en los últimos minutos? No creo, porque, a ver, no me preocupé nada. ¿Por qué? Porque ya sabía que eso ya iba a acabar en unos segundos más. Cracks, vamos a simular todos estos partidos contra el West Ham, contra el Norwich y contra el Watford. A ver qué tal nos va. Simulamos, ok. Contra el West Ham lo ganamos 3-1 muy bien. Al Norwich yo creo que lo ganamos muy bien. Al Watford lo ganamos todo. Y chéquense que ahora jugamos contra el Burnley. Creo que es la semifinal de la FA Cup. Igualmente todo esto lo vamos a simular, ok. Lo simulamos. Vámonos, amigos. Vamos. Hemos perdido contra el Leicester City. Contra el Bristol hemos ganado. Contra el Southampton hemos ganado igualmente. Ahora sí. Lo que se viene, cracks, es épico. Se viene, sí. Semifinal, para que aquí tengo algunas ofertas de transferencia por Adeyemi. Ah, no, por Tosin, 32 millones. Oye, ¿cómo subió de su mercado Tosin? Luego Bélgica, que quería que seamos su entrenador. Gales, ya no me interesa. Lo que sí me interesa es, sí. Esta semifinal de la FA Cup contra el Burnley, amigos. ¿Ya lo vamos a jugar? Sí. Lo jugamos ahora mismo, crack. Ahora mismo, chéquense nada más. La otra semifinal. Ya avanzó el Tottenham. Si ganamos la semifinal, jugaríamos la final contra el Tottenham. ¡Sí!
Pero mira que también me manda mensaje Handanovich y dice: es grandioso que hayamos avanzado en la Copa. Espero estar todavía en tus planes, ya que sería una forma grandiosa de retirarme ayudando al club a levantar el trofeo. Oye, ¿no sería mala idea que Handanovich sea el arquero titular en la FA Cup, tanto en la semifinal como en la final? Yo creo que sí, cracks, porque antes de Keylor Navas no teníamos buen portero más que Handanovic. Él era nuestro fichaje top, fichaje estrella, que ha ayudado a nuestro equipo, aún así siendo veterano, con buena media vino. Y yo creo que enséñales cómo se hace. Enséñales, sí. Amigos míos, vamos a hacer lo siguiente. Plantilla. Keylor Navas, lo lamento mucho, crack. Tú vas a arquerear Premier League, Carabao Cup, pero la FA Cup ahora será... sí, de Handanovic. Porque es lo que un hombre hace. Cracks, la temporada ya va acabando y después de este partido semifinal contra el Burnley se viene partido de Premier contra el Nottingham Forest. Luego cuatro partidos más contra el Bournemouth, Aston Villa, Chelsea y Manchester United. Sí, son los últimos partidos. Mira, luego ya se acaba la temporada. Últimos partidos que lo acabaríamos ya sí o sí la próxima temporada. En disputa se encuentran 12 a 15 puntos y nosotros estamos líderes con 75. Mira nada más. Si ganamos este partido nos alejaríamos del City 10 puntos más arriba. O sea, por más que perdamos ya estamos 10 puntos arriba. Yo creo que esta Premier está firmada, está garantizada para el Fulham. Y mira qué equipos nos quiere para que seamos sus entrenadores: el Arsenal, el Everton, el Liverpool. El Liverpool quiere que seamos sus entrenadores. Mamita mía, el City, el United. ¿Qué? Toda la pre... el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Valencia, Sevilla. Mamita mía, lo que estamos haciendo es increíble. Estamos haciendo un muy buen trabajo, pero de momento yo del Fulham no me voy, porque con este equipo quiero ser campeón de Premier y jugar la próxima temporada la Champions League. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo del modo carrera con el Fulham, donde hemos eliminado de los octavos de final al Manchester United en la FA Cup. También hemos eliminado a Liverpool y ahora vamos, sí, vamos con todo para ganar esta copa. Y obviamente la Premier League lo podemos ganar el siguiente capítulo, porque solo nos faltan 5 partiditos de Premier, 5 partidos más. Y se viene, amigos, se viene la Champions League la próxima temporada. Así que sin nada más que decir, los espero en el próximo capítulo del modo carrera, donde tal vez igual hagamos algunos fichajes, ¿no? Porque ya se va a abrir el mercado de fichajes. Tal vez por ahí muchos quieren que nos cambiemos de equipo, pero por mi parte yo quiero seguir en el Fulham al menos una temporada más para jugar la Champions League. Ahora sí, mis amigos, yo me despido hasta el próximo video. Pórtense muy bien y hagan todas sus tareitas. Chao, cracks. Es el Flavio, vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco.